Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición del día lunes de Por la Camiseta a través de Cable Digital, Canal 2, desde la ciudad de Villa Dolores. Estamos aquí junto con Alejandro Carabajal en la dirección, con el apoyo logístico de Ariel Formini, con Agustín también en la cámara y, por supuesto, Mina Gutiérrez en los efectos. Señoras y señores, esta semana pasada hemos vivido una jornada magnífica en toda la semana prácticamente con el handball. El handball, el campeonato nacional menores A, que se desarrolló en Comercio como sede principal, luego la sede número 2 fue Defensores del Oeste, y como ya se venía previendo también, decimos que San José, el polideportivo de la Municipalidad de San José, también estuvo para esta disposición. Fue la tercera sede, allí también se desarrolló parte de este campeonato que estuvo como campeón a Sideco. Ya se veía venir quien dejó afuera a Comercio en los semifinales, en los cuartos de final. El segundo fue Dorrego, el equipo de Buenos Aires. En la tercera posición, Maipú de Mendoza. Y la cuarta posición para el equipo de River, que fue otro también de los protagonistas que tuvo este campeonato, como decíamos, este campeonato de handball, que aparentemente sería el último por el momento que se haría en Villa Dolores, según lo decía Maximiliano Rivarola. De cualquier manera, como decíamos, vivimos, y si vivió Villa Dolores, en la zona tuvo más de 600 personas, en el caso de jugadores más, acompañantes, padres y demás que venían a acompañar a las niñas, muy jóvenes ellas, entre 12 y 14 años, quienes vinieron a vivir en Villa Dolores esta jornada magnífica del handball. Como decíamos, Villa Dolores y Tras la Sierra se vistió de fiesta con este deporte. Nosotros hemos hablado con un montón de gente que es referente del handball de Villa Dolores y de la zona, pero queríamos tener la palabra de una de las instituciones más grandes que tiene la República Argentina, como es River. Por eso hablábamos con Pablo Catone, quien es el técnico de esta división de handball, que tienen buenísimas y muy buenas jugadoras. Cuando nuestro director lo disponga, vamos a tener la palabra entonces de Pablo Catone, técnico del equipo de River Plate. Bueno, Pablo, pasaron a instancia semifinal. ¿Cómo te va? ¿Y cómo estás en Villa Dolores? Muy bien, la verdad que contento, emocionado y sorprendido por el progreso de la chica partido a partido. Clasificamos en la plaza número 13. Imagínate, y por primera vez en la historia. Así que para mí es una alegría grande. Cada pasito que damos para adelante es un sueño, para mí estoy viendo un sueño. Fueron de menor a mayor, creo, ¿no? Sí, fuimos de menor a mayor, nos tocó una zona, como toda la zona del torneo, difícil, complicada, con candidatos, que son muy buenos equipos, pero lo supimos sacar adelante, pudimos, por dicho, sacar adelante y todavía estamos en batalla. Bien, ¿cómo te sentiste en Villa Dolores? ¿Cómo te sentiste en este torneo? Como siempre nos recibe esta ciudad, fantástica, la organización del torneo, el marco geográfico, los estadios, la hostelería, la verdad que para mí es uno de los mejores lugares para venir a competir. Bueno, felicitaciones por el cometido, bueno, que sea con la mejor y nos vemos en la final. Muchísimas gracias y ojalá, ojalá. Cuentan que con el comienzo del quinto mes lunar, impulsado por los vientos calientes, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Y por donde él pase, nada crecerá en 100 años. Y los colores y los sonidos se apagarán para siempre. Algunas almas valientes podrán enfrentarlo, pero todos elegirán perder sus tierras, su trabajo y sus sueños antes de perder sus vidas. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento.
por Alon Sarmiento, Avenida Manuel Cuesta 110, en Villa Sarmiento. Reparto a domicilio sin cargo. Todos los materiales de la construcción están en Corralón Sarmiento, Avenida Manuel Cuesta 110, en Villa Sarmiento. Mediterráneo Automotores, plan 100% en pesos y sin interés. Gastos de entrega incluidos en cuotas. Retirada tu Renault a partir de la segunda cuota. Entrega de tu usado llave contra llave sin importar modelo y marca. Promoción Nueva Kangoo. Promoción Renault Quid. Representante en la zona Juan Aldeco. Teléfono Sarmiento, Avenida Manuel Cuesta 110, en Villa Sarmiento. Reparto a domicilio sin cargo. Todos los materiales de la construcción están en Corralón Sarmiento, Avenida Manuel Cuesta 110, en Villa Sarmiento. Mediterráneo Automotores, plan 100% en pesos y sin interés. Gastos de entrega incluidos en cuotas. Retirada tu Renault a partir de la segunda cuota. Entrega de tu usado llave contra llave sin importar modelo y marca. Promoción Nueva Kangoo. Promoción Renault Quid. Representante en la zona Juan Aldeco. Teléfono 351-155-602-507. Mediterráneo Automotores. ¿Se pasó de largas colas para conseguir una garrafa? A tener gas las 24 horas por La Guardia en sede central. Para mejorar el servicio, SEMNO adquirió 2.000 garrafas en el año 2017 y 2.000 más en el año 2018. E invirtió en la renovación de la flota de vehículos para traer gas desde los pozos petroleros y para hacer el reparto a domicilio. Cooperativa SEMNO. Avanzamos juntos. Vení a pasar las vacaciones con la Muni. Todos los días, en todos los barrios, la Municipalidad de Villa Dolores te invita a pasar las mejores vacaciones. Juegos, títeres, música en vivo, actividades recreativas, taller de dibujos, observación de aves. Y como si todo esto fuera poco, todos los días la Muni te lleva a la pileta climatizada de Club Defensores. Consulta días. A una ciudad más limpia la hacemos entre todos. La Municipalidad de Villa Dolores pone en marcha un plan para limpiar toda la ciudad. Para ello, es importante tener presente el cronograma correspondiente donde usted, solo ese día, podrá sacar todo tipo de residuos. Esto no altera la recolección ya establecida. Señor vecino, esta es la oportunidad de que juntos hagamos entre todos una ciudad más limpia. Municipalidad de Villa Dolores. Gestión con gloria. Muy bien, después de esta, no sé si decir breve pausa o larga pausa, que ha impuesto nuestro director, el señor Alejandro Carabajal, vamos a continuar. Bueno, después de hablar, ¿no? Habíamos visto al técnico de unos equipos que llegó a Villa Dolores, en el caso de Pablo Catone, es el técnico del equipo de handball menores A, femenino de River, una de las instituciones más grandes que tiene la República Argentina, que estuvieron visitándonos, y Pablo Catone nos decía que se sentía realmente más que cómodo en nuestra ciudad y en la zona, tranquilo. Él estuvo compartiendo sus días de estadía en la zona de Los Hornillos, aquí en el Valle Tras las Sierras. Bueno, como es habitual en estos momentos, en este segmento, hablamos de nuestros amigos anunciantes, que es el gobierno de la provincia de Córdoba, que está haciendo o poniendo énfasis en una situación. El cuidado con el prender fuego a la vera de las rutas en distintos puntos de la provincia de Córdoba, porque estamos hablando casualmente de la provincia de Córdoba, por el tema de los incendios, especialmente en esta época en donde los vientos, el pasto seco y todo aquello que tiene que ver para que el viento y el fuego no arrase, lamentablemente, como ha venido sucediendo en los últimos tiempos aquí en nuestra provincia de Córdoba. Eso por un lado. También agradecerle a la Municipalidad de San José, que también está con nosotros acompañándonos, porque también forma parte y ha formado parte del boxeo, también ha formado parte del handball y por supuesto va a continuar desarrollando actividad deportiva a lo largo y a lo ancho de este 2018.
nos acompaña también Corralón Sarmiento en Villa Sarmiento, en la avenida Manuel Cuesta 110, allí en Villa Sarmiento, apenas pasamos el puente del Sarmiento, como lo llamamos habitualmente, allí está Corralón Sarmiento en avenida Manuel Cuesta 110 en Villa Sarmiento. También desde Villa Sarmiento, la Municipalidad de Villa Sarmiento también junto con nosotros, apoyando el fútbol, apoyando toda gesta deportiva también desde la vecina localidad de Villa Sarmiento. Mediterráneo Automotores desde la ciudad de Córdoba también nos acompaña, está junto con nosotros presentando el nuevo Kwid y también la nueva Kangoo, espectaculares, ya están surcando los caminos de la República Argentina estas dos unidades que ha presentado hace poquito tiempo Mediterráneo Automotores, no tan solo para la provincia de Córdoba y también para nuestro representante en la ciudad de Villa Dolores, sino también para toda la República Argentina. Y hablamos de la Municipalidad de la Ciudad de Villa Dolores, que también viene trabajando, realizando obras, pero también apoyando, primero decimos, apoyando el deporte en todas sus disciplinas, con las distintas escuelas que tiene diseminadas en distintos puntos de la ciudad, con los profesores, con los agentes que tiene desde la Dirección de Deportes que tiene la Municipalidad de la Ciudad de Villa Dolores. Y en obras, hace poquitos minutos se terminó de inaugurar o se inauguró una de las cuadras que estaban en la que pertenecen a la ciudad de Villa Dolores, la calle Leopoldo Lugones, que une la 25 de mayo en la zona del barrio Fátima con la General Paz. Es otra de las calles que hace poquitos minutos la señora intendente, la señora Gloria Pereira, dejó inaugurada junto con parte de su gabinete y público en general. A todos ellos, muchísimas gracias por acompañarnos en esto que es Por la Camiseta, Cable Digital, Canal 2, desde la ciudad de Villa Dolores. Para continuar, hablamos entonces, corrió este fin de semana en la zona de La Toma el Rally Puntano. Rally Puntano que convoca no tan solo corredores, pilotos y navegantes de distintos puntos de la provincia de San Luis, de San Juan, sino también de Villa Dolores, en donde desde aquí, desde nuestra ciudad, los que compitieron, tercer puesto para el Piqui Farías en motociclismo, segunda posición para Daniel el Demonio Farías, el hombre de Villa Dolores, también navegando a Luis García, el chileno con el gol. Hablamos entonces en primera instancia con el Piqui, hombre que está sobre la calle Presidente Perón y que también nos acompañó en esta edición de esto que es Por la Camiseta a través de Cable Digital. Cuando tengamos la nota. Bueno, Piqui, estuviste en el Rally Puntano, contame cómo te fue. Sí, Julio, estuvimos ahí disputando la cuarta fecha del Rally Provincial Puntano. Con un resultado no de mi gusto. En la primera pasada me pego, pierdo un minuto 50 y ahí quedo tercero a 5 segundos al final de los premios de sábado. El domingo salgo de descontar, le bajé los 5 segundos que me llevaba el tercero y lo paso por 5 segundos. Vamos a hacer el último super especial y me paso una curva y quedo a 10 segundos más. Pero contento, bien por el rally, camino muy rápido, muy difícil, mucha técnica y concentración 100%. Estás trabajando permanentemente con la moto, ¿no? Para tener a punto, para despuntar este vicio que es correr en moto, ¿no? Sí, acá la moto nosotros la preparamos, lo que es suspensión siempre la mandamos a Buenos Aires y lo que es mantenimiento lo hacemos acá en el negocio. Y siempre voy que detrás de un experimentado como es Sergio Pascual, que gracias a su consejo y lo demás, vamos, creo que ahora quedamos segundo en el campeonato, pero con muy pocos puntos. Hay un grupete lindo de Villa Dolores que va de auto, moto, sí, cuadri. Sí, es un rally, uno de los rallies más convocantes que tiene hoy por hoy el país, ¿no? Lo que es el rally de auto, el más convocante, y moto ha crecido muchísimo. El año pasado éramos 10 motos, ahora somos 40 motos, y entre moto y cuadri somos, sí, 40, 50 más o menos. Y esta modalidad que hay, Piqui, de autos, moto, cuadri, que no sucede en Córdoba casi normalmente, ¿no? No sucede por una cuestión de mucha gente, por el temor a golpearse, a la velocidad, pero con razón, ¿no? Con mucha razón. Un golpe, no es lo mismo un golpe de un auto que vos vas con copiloto, te va dictando el grado de la curva, qué curva es, de cuánto grado, si de izquierda o derecha, con lomo, sube, no se ve. Nosotros vamos a lo que nos podemos acordar y vamos a la de Dios, sí, cuidándose siempre. ¿Y los caminos cómo los ves, los caminos de San Luis? Sí, los caminos de San Luis generalmente son todos rápidos, no tienen tanta montaña como nosotros. Y es ahí donde acá los chicos en el taller, en mi negocio, jugamos con mucho lo que es transmisión, lo que es corona y piñón. Entonces cuando encontramos el punto justo para cada prime, lo dejamos ahí justo y va. Y si viaja
135, 140 en parte de piso malo, ¿no? Piso con mucha piedra. Lo que dice que hay que ir con mucho cuidado y muy peligroso. Piqui, contame por último, ¿qué moto tenés y qué puesto sacaste el domingo pasado? Estoy corriendo con una CRF 250, entro en categoría internacional hasta 300 centímetros cúbicos y vamos segundo en el campeonato, pero a poco punto. Vamos segundo, iremos a 8 puntos, 10 puntos segundo puesto. Gracias, Piqui. Gracias a ustedes. Ahí estaba el Piqui Farías con su moto corriendo en el Rally Puntano que se corrió este fin de semana entre viernes, sábado y domingo en la zona de la toma. Este rally puntano que ha tenido en estos últimos años, este último tiempo, más precisamente esta temporada 2018, un crecimiento más que interesante en convocatoria a pilotos y navegantes. Allí se corrió, como decíamos, automovilismo, motociclismo y también hubo cuadriciclo. Todo esto se desarrolló, como decíamos, en la zona de la toma este fin de semana. Y quien participó también en esta oportunidad con un gol conducido como piloto, digamos, por el chileno de Concarán, el hombre, en este caso Luis García, navegado por el Villa Dolorense, el hombre de la ciudad de Villa Dolores, en este caso Daniel el Demonio Farías, que ha incursionado nuevamente después de un tiempo de haberse alejado de las rutas de la República Argentina como navegante. Esta mañana conversábamos con él y nos comentaba lo siguiente, señor director, el hombre de Villa Dolores. Bueno, Daniel Farías, ¿cómo te va? Bueno, segunda carrera en el Rally Puntano, en la toma. Segundo puesto para vos y Luis García. Sí, Julio, ¿qué tal? Buen día. Sí, así es, terminamos primero, estuvimos tercero el sábado. El domingo en la mañana estuvimos primero y terminamos segundo. Una carrera durísima. Uh-huh. Bueno, hubo unas cuantas máquinas, hubo... ¿Y los caminos cómo estaban? Porque son caminos tranquilos, blandos, ¿no? No, la verdad es que, bueno, había el primer tramo, era un tramo muy trabado, y los otros eran rapidísimos. Ah, ¿sí? Se cogieron ahí cerca de la toma y los otros dos se cogieron ahí en el mollo. Daniel, sentarse con Luis García, un hombre experimentado, pero por allí seguramente habrá que buscar detalles también para llegar un poquito más alto, no llegar al primer puesto en el podio. Está difícil. Hay 15, 16 autos, hay 8 nuevos, que son 8 o 9, son muy buenos pilotos. Está difícil, pero como yo siempre digo, hay que correr y hay que terminar el domingo. Uh-huh. Cada uno hace una estrategia y nosotros siempre usamos la de llegar con el auto entero. Llegando el domingo siempre estamos adelante. Dani, contame con qué auto corren para que la gente se entere. Es un Gol. Nosotros estuvimos corriendo en un Gol Tren y Luis lo hizo otro auto nuevo porque no le gustaba el otro. Ahora está teniendo problemas con la... Tiene mucha potencia el auto. Es 1008, entonces tiene problemas porque patina mucho. ¿Es más potente que el Gol? ¿Que el Gol 3? No, lo que pasa es que es distinto. El otro era 1006, este es 1008. Uh-huh. Entonces es más potencia y le tiene que cambiar la suspensión. Uh-huh. Y una suspensión de esa vale, no sé, vale como 240 mil pesos. Uh-huh. Se la va a poner. Uh-huh. Dani, comentame la próxima entonces para el Rally Puntano, que hay muchos dolorenses también ahí, ¿no? Sí, sí, somos varios los que vamos de acá a participar. La próxima creo que es aquí en San Martín, cerca de Quino. Uh-huh. ¿Te estás acomodando nuevamente? Porque había pasado un tiempito que no estaba sentado en la butaca de acompañante. Lo que pasa es que yo para correr me tengo que sentir bien con las personas que voy a correr. Fui la primera Quino y no me sentí bien. Y la verdad es que no tengo necesidad de pasarlo mal. Así que... Y con Luis hace mucho que lo conoces, sí, ¿no? Sí, con Luis... Hace bastante que corro con él, hemos logrado campeonatos, subcampeonatos, muchos podios. Nos llevamos bien, así que él apenas me llamó, le dije que sí. Conociéndote un poco de tu forma. Las dos. Sí. Él es. También es un hombre. Sí, bravo, es bravo, pero nos llevamos bien. Bueno. Nos respetamos los dos y nos entendemos y los dos vemos lo mismo. Eso es fundamental, así que... No, bueno, Daniel,
gracias por el ratito, que sea con la mejor para la próxima. Y bueno, la próxima, ojalá te veamos ya en el número uno en el podio. Gracias. Bueno, gracias a vos, Julito. Corralón Sarmiento, Avenida Manuel Cuesta 110, en Villa Sarmiento. Reparto a domicilio sin cargo. Todos los materiales de la construcción están en Corralón Sarmiento, Avenida Manuel Cuesta 110, en Villa Sarmiento. Mediterráneo Automotores, plan 100% en pesos y sin interés. Gastos de entrega incluidos sin cuotas. Retirada tu Renault a partir de la segunda cuota. Entrega de tu usado llave contra llave sin importar modelo y marca. Promoción Nueva Kangoo. Promoción Renault Kwid. Representante en la zona Juan Aldeco. Teléfono 351-155-602-507. Mediterráneo Automotores. Se pasó de largas colas para conseguir una garrafa a tener gas las 24 horas por la guardia en sede central. Para mejorar el servicio, Semno adquirió 2.000 garrafas en el año 2017 y 2.000 más en el año 2018. E invirtió en la renovación de la flota de vehículos para traer gas desde los pozos petroleros y para hacer el reparto a domicilio. Cooperativa Semno, avanzamos juntos. A una ciudad más limpia la hacemos entre todos. La Municipalidad de Villa Dolores pone en marcha un plan para limpiar toda la ciudad. Para ello, es importante tener presente el cronograma correspondiente donde usted, solo ese día, podrá sacar todo tipo de residuos. Esto no altera la recolección ya establecida. Señor vecino, esta es la oportunidad de que juntos hagamos entre todos una ciudad más limpia. Municipalidad de Villa Dolores. Gestión con gloria. Municipalidad de San José. Continuamos trabajando en obra pública, cultura, acción social, un polideportivo modelo para todos los deportes y los mejores eventos. Municipalidad de San José. Gestión Hugo Gómez. Municipalidad de Villa Sarmiento. Seguimos trabajando en acción social. Ya llegaron los aportes desde la Nación para nuestros vecinos. Adquirimos una nueva pala cargadora 0 kilómetro para todos los trabajos de nuestro pueblo. Un pueblo que crece, un pueblo que sigue al lado del vecino. Municipalidad de Villa Sarmiento. Gestión Jorge Contreras. Muy bien, aquí estamos de vuelta con esto que es Por la Camiseta, cable digital, canal 2, desde la ciudad de Villa Dolores, en una tarde magnífica que tiene la ciudad de Villa Dolores. Estamos a través del FEI también, señor director. Bueno, gracias entonces. Nuestro teléfono, por si alguna institución, alguna información que nos quieran dar, es el 3544-442-274, a las instituciones deportivas de cualquier, ya sea básquetbol, ya sea fútbol, cualquier institución, de cualquier disciplina deportiva se pueden comunicar este teléfono y mandarnos lo que tengan para informar. Nosotros estamos todos los lunes de 18:30 a 19:30. Hay un ratito antes porque por cuestiones administrativas de nuestro canal, de nuestro cable digital, de nuestro canal 2, se dispuso de esta manera. Por eso lo estamos acompañando ahora con todo esto que tiene que ver con el deporte. El campeonato anterior que terminó, nosotros el fin de semana pasado no pudimos estar en Villa Dolores por cuestiones también personales. El lunes tampoco podemos estar con nuestro programa, pero hoy, por suerte, y con las ganas que le ponemos siempre de estar junto con todos ustedes y llevarles toda la información de lo sucedido el fin de semana con el fútbol. El fin de semana pasado comenzó un nuevo campeonato que lleva el nombre de Rafael Leiría, el hombre de Fátima. Y en esta oportunidad, este domingo se jugó la segunda fecha del campeonato que organiza la Liga Dolorense de Fútbol, como decimos, que lleva el nombre de Rafael Leiría. Hubo dispares resultados en esta jornada del domingo próximo pasado, para decir que el BAP en su cancha remodelada
haciendo esfuerzo la gente de Los Cerrillos para poner un lugar descampado, pero bueno, ahora está siendo tapiado, está siendo tapiado la mitad, se han hecho muchísimo, está haciendo mucho esfuerzo la gente de Los Cerrillos, por lo tanto, nosotros realmente contentos por todo esto. Bien, el BAP empató con Huracán de Barrio La Feria en cero tanto. En tanto que Comercio, donde se destacó el goleador Ricardo El Cocolo Pérez, le ganó al equipo del Atlético La Rosa por 5-0. Sarmiento cayó ante Defensor del Oeste en el clásico de la jornada de este domingo. El Defensor es el subcampeón, le ganó por 2-0 a Sarmiento. En tanto que Luyaba en la costa empató con Las Flores 2-2. Barrio Ardiles, que quiere levantarse, le ganó a San José por 1-0. Decimos que en tanto que el equipo de Juventud Unida de La Paz le ganó 4-0 a Las Tapias. Atlanta dio cuenta de AFI por 2-1. En tanto que Independiente de San Javier de Canto cayó ante el equipo de Travesía por 3-2. San Martín de San Pedro derrotó al Sportivo Fátima 2-1. Y por último, imágenes que estamos viendo en la tarde del día de hoy. No, estas son imágenes de Comercio, directores. Teníamos las imágenes ahí del partido de ayer. ¿Tiene ahí? Bueno, ya las vamos a pasar entonces. Las imágenes de San Brochero 1, Sargento Cabral 2. Esto sucedió en el día de ayer entonces, pero también al término del encuentro hablábamos con el Piriarse, número 2 y capitán de Sargento Cabral, y también hablábamos con Mauricio Rivarola, es uno de los refuerzos que tiene el equipo de Sargento Cabral, y una de las caras visibles que tiene el conjunto de San Brochero es Gerardo Salomón. Estas tres notas las tenemos para compartirlas con todos ustedes aquí en esta edición de Por la Camiseta, Cable Digital, Canal 2 desde Villa Dolores. Bueno, pide un triunfo para este Cabral que quiere levantarse en lo institucional, en lo deportivo, en todo, ¿no? Sí, como te decía Julito, hemos formado un grupo nuevo, muchos jugadores se han ido, pero tratamos de este año a ver si damos pelea en el campeonato. Bien, bueno, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás físicamente? ¿Cómo está este Cabral nuevo que lo veo con mucha juventud? Sí, si bien Cabral ya desde hace varios años tratamos de poner chicos jóvenes que traten de defender la camiseta y tratamos de esforzarnos cada vez más en la semana y por lo menos yo individualmente me siento bien. Piri, vos con uno de los más experimentados que tiene el Sargento Cabral, bueno, decía yo que hay que poner el hombro y que levantarlo, la vieja institución del Bajo necesita del apoyo de todos, con conducta, con ganas y hacer todo aquello para que Cabral vuelva a ser el que ha sido siempre, ¿no? Sí, si bien Julio estamos pasando un momento muy mal intencionalmente, todos saben que hace 2 semanas hemos cambiado la comisión y bueno, esta gente que ha entrado, hay que darle todo el apoyo que son los que pueden sacar adelante el club. Si bien yo creo que el más experimentado que tenemos es el sargento Carlos Fernández, junto con él y un par de chicos que ya venimos hace varios campeonatos jugando, vamos a tratar de sacar adelante nuestro club. Bueno, Pire, que sea con lo mejor para Cabral, para toda la gente del Bajo, que tiene la hinchada más grande de Villa Dolores. Un abrazo. Muchas gracias, Julito. Bueno, Mauricio Rivarola, uno de los pilares de este triunfo de Cabral, que lo pone Cabral ahí expectante, ¿no? Como siempre ha sido este equipo del Bajo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Hoy era un partido de prueba directamente, porque habíamos perdido el partido pasado y ahora los enfrentábamos como para sacar el equipo adelante. Se está armando un buen grupo y gracias a Dios hoy se dieron las cosas y sacamos el partido adelante y lo ganamos. Mauricio, este Sargento Cabral que necesita el apoyo de todos, bueno, llegaste para reforzar de alguna manera, nos decías hace rato que físicamente te faltaba un poquito y futbolísticamente otro, pero creo que con el correr de los partidos podemos llegar un poquito mejor, ¿no? Sí, pasa que son casi 6 meses sin jugar, venía con un solo entrenamiento del viernes y Tato apostó por mí y me preguntó si estaba para jugar y le dije que para 65, 60 minutos estaba, pero hoy aportamos bien, lo dimos vuelta al partido y nos llevamos un triunfo muy valioso de esta cancha. ¿Tenés tiempo para entrenar, para trabajar ahora, estos días? Sí, ahora, gracias a Dios, lo estamos acomodando. Voy a ver cómo puedo entrenar y a ponerme bien físicamente para apoyar a este equipo y a este grupo, así llegamos lo más alto posible. Bueno, contento con vestir esta casaca, de que sabés la sangre que hay ahí, cómo se corre, no hay que perder una pelota hasta el último minuto. Cabral es Cabral, ¿no? Sí, se sabe, he jugado contra ellos, así que se sabe, y los chicos me han aceptado muy bien el grupo, así que
llego para aportar, solamente para aportar. Yo le dije que venía a sumar al grupo y mientras sea así con triunfo, mucho mejor. Mauricio Rivalora, gracias, muy amable. Muchas gracias, un saludo para todos. Bueno, Gerardo, un esfuerzo, no llegaron, Cabral lo superó, pero bueno, habrá que seguir luchando, un triunfo, una derrota en esta segunda fecha. Seguro esto, recién empieza, es duro perder de local, pero bueno, no hay otra explicación que hay que seguir trabajando en la semana para revertir esto. Han llegado algunos jugadores nuevos, bueno, siguen manteniendo otros, pero bueno, habrá que, esto es así, esto es fútbol, los cambios ahí por ahí no se acoplan tan rápido, pero bueno, como decís vos, hay que seguir luchando, recién comienza este campeonato y habrá que poner todo el esfuerzo para ponerlo nuevamente a San Brochero en el lugar que ustedes pretenden. Seguro, somos conscientes que somos un equipo, que nos podemos equivocar, pero también hay que manejarse con respeto dentro y fuera de la cancha, así que hay que seguir trabajando y seguir intentando para que vengan los resultados. ¿Se puede llegar a un arreglo, Gerardo, para seguir siendo local en este predio? Seguro, nunca hubieron comentarios, pero no pasó mayor. Siempre tuvimos intención de permanecer acá. Es un buen lugar, es un buen predio y ustedes se sienten muy bien acá. Seguro, ustedes lo verán, así que habla de por sí solo el lugar. Gerardo, que sea con la mejor de la suerte para la próxima. No, muchas gracias a ustedes y déjame más allá del momento de calentura, felicitarlo a Sargento porque nos ha ganado bien. Ahí estaba, perdón, Gerardo Salomón, el hombre de San Brochero, una de las caras visibles que tiene el equipo de San Brochero, hablando con nosotros, como decíamos, el Piri Arce, de Sargento Cabral, Mauricio Rivarola también de Sargento Cabral, los dos primeros, y decíamos, ¿no? Estas instituciones, este Sargento Cabral que ha renovado comisión y que necesita del apoyo de todos sus vecinos, de todos sus hinchas, ya sabemos que Cabral tiene una gran barriada y que realmente lo necesita para salir más arriba, está muy venido abajo Cabral institucionalmente, deportivamente, y si se necesita. Fátima lo está intentando salir, tiene una nueva comisión también, y creo que con el esfuerzo de todos van a salir. Barrio Gardel es otro equipo que también está inmerso en una crisis económica, deportiva e institucional, y necesitan salir adelante. Después las demás también andan por allí, pero bueno, algunas con un poquito de esfuerzo están manteniéndose. Vamos a ver si tenemos un contacto con un amigo que tenemos por allí, que es Jorge Díaz, para que nos comente. El fútbol femenino se presentó el fin de semana en San Luis, la selección de Villa Dolores se presentó en la ciudad de San Luis, así que si ya cuando lo tenemos a Jorgito Díaz, señor director, para que le damos entonces aire con los dos micrófonos, que lo tenemos a través del contacto telefónico a Jorge Díaz. ¿Cómo te va, Jorge Díaz? Buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes. Bueno, comentemos un poquito las incursiones, creo que yo más que exitosa que han tenido en la zona de San Luis, especialmente en el complejo allí Ave Fénix, en donde se desarrollaron dos partidos. Comentemos un poquito de qué se trató, Jorge. Sí, la verdad que un poco sorprendido por los resultados. El primer partido jugamos con el sub-18 de la provincia de San Luis, donde caímos derrotado por 2-0. Prácticamente dos errores nuestros. Jugamos en cancha de césped sintético, entonces la pelota como que es mucho más rápida el pique, ahí donde ella por ahí, al no conocer el tercero, entonces quedaron pagando en dos jugadas y ahí convierte en los goles ella. Pero tampoco tuvimos la suerte que podríamos haber tenido, teníamos dos tiros en el palo, dos en el travesaño. Este partido terminó 2-0, que podría haber sido en el empate. Después a la tarde jugamos con el sub-20 de la provincia de San Luis, modificamos algunas cosas y ya le habían tomado el tiempo a la cancha. Y bueno, felizmente pudimos derrotarles por 5-2 a la selección sub-20 de San Luis. Ha sido Jorge. Jorge, estamos hablando con Jorge Díaz a través de este contacto telefónico, como decíamos, porque en realidad lo importante es lo que sucedió en la provincia de San Luis y que tuvo la posibilidad, ¿no?, de
tener una nueva experiencia, no tan solo para ustedes, que son los que dirigen, en este caso vos como técnico, como ayudante de allí, del técnico Ceballos, y demás, de esta nueva experiencia, Jorge. Sí, sí, esta es una nueva experiencia. Yo, primero, fuimos con el mayor de los cuidados. Vos sabés que en el fútbol todo proyecto se consolida a base de resultados. Entonces, sí o sí, un partido teníamos que ganar para que la gente siga apostando en nuestro proyecto, porque siempre que si armamos proyectos y no tenemos buenos resultados, muchas veces ya te cuestionan. Pero bueno, yo armé un grupo de trabajo por estos días. Ahora el proyecto es mucho más sólido. Ya veo, tengo que ver más jugadoras, tengo que ver rearmar el cuerpo técnico para un futuro. Hoy felizmente he tenido el mundo de las noticias, viste, como en las redes sociales, te conoce todo el mundo, se lo ven en todos lados. Entonces hoy recibí un llamado de Catamarca para un torneo que se realiza el 22 y el 23 de septiembre. Y también una propuesta de Córdoba Capital para hacer unos encuentros con el femenino. Así que muy feliz por todo eso. Jorge, la verdad que bueno, ¿no? Porque es cierto lo que decís vos. Si no hay, puede haber una... La base a veces se hace, aparte del esfuerzo, con resultados, y eso es muy cierto, ¿no? Porque, y este proyecto que han armado ustedes desde la Liga Dolorense, encabezados en este caso por Mario Molina, y bueno, vos estás al frente de lo que es el fútbol femenino junto con José Palacio, y bueno, y la gente que te acompaña, creo que ha sido bueno. Y bueno, y ¿qué van a hacer? ¿Están pensando lo de Catamarca, lo de Córdoba? Sí, mira, Julio, yo regresé el sábado tipo 10 de la noche. El domingo ya empecé a trabajar de nuevo en proyectos para el fútbol femenino. Hoy a la mañana seguí trabajando también en el proyecto para buscar contacto, buscar partido, ver cuáles son las propuestas que mejor nos quedan de acuerdo a las conveniencias económicas. Uh-huh. Y después, con el tema del apoyo del presidente de la Liga, Mario Molina, que ha sido fundamental, a quien agradecemos pero enormemente, y a todos los que han colaborado para que pudiera realizar el viaje. Entonces hoy el presidente está muy feliz y dándonos la mejor de la mano para poder seguir con este proyecto. Se está hablando para hacer el encuentro también, participar a nivel provincial, así que bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Vamos a ir con precaución, tampoco vamos a poner bien el acelerador, vamos a analizar las cosas y bueno, que siga de la mejor manera. Jorge, la idea también de invitar a algún otro club que venga a Villa Dolores para hacer un partido acá, porque también sería interesante, ¿no es cierto?, para las otras chicas que se quedan aquí en Villa Dolores, que participan del campeonato, que son muchas, ver a sus compañeras jugar un partido acá en Villa Dolores, ¿no? Sí, sí. Tengo una propuesta muy interesante de Córdoba Capital, que no la quiero dar a conocer hasta no analizarla y hasta no estar seguro que sí lo podemos hacer, pero hay una propuesta muy importante para el fútbol femenino, que es un equipo de Córdoba Capital. Bien. Que estoy, que me llamó esta mañana. Uh-huh. Hoy me junté el mediodía con el presidente Mario Morina, donde vos me viste, hay una vez que la servicio, entonces lo hablamos y bueno, lo estamos analizando, no queremos apurar, no queremos aventurarnos, somos medio nuevos en esto, sí. El femenino, entonces, y tenemos intenciones de hacer algo aquí en Villa Dolores, con al menos un encuentro con un equipo importante de Córdoba Capital. Jorge, felicitarte a vos y a toda la gente que te acompaña en el femenino, porque sabes que hemos compartido tardes enteras, sábados a la tarde completos, viendo toda la jornada del fútbol. Sé el trabajo que se dan, sé que desde el otro lado también hay responsabilidad, hay seriedad en el trabajo que hacen los clubes, ¿no? En este caso, si hablamos de femenino, me parece interesantísimo también. Creo que todo es un combo para que todo salga bien, y este resultado que les ha surgido en San Luis después de un partido perdido y el otro ganado, me parece a mí, por ser la primera, por la poca experiencia que se tiene en este tipo, o la nada, ¿no?, de experiencia que se tiene, creo que ha sido un éxito total. Así que, Jorgito, gracias por el rato.
te felicitamos a vos, felicitamos a toda la gente de la liga, te mandamos un abrazo grandote y vamos a seguir en contacto. Gracias por el rato, Jorge. Bueno, Julio, muchísimas gracias. Mira, te comento así rápidamente, la entrenadora de la selección de San Luis nos felicitó, dice, mira, he jugado con Chile, con varios equipos bastante importantes, pero nunca con un equipo tan dinámico y me ha dado el trabajo que me ha dado. Dice, ahora tengo que analizar y modificar un montón de cosas de este partido, dice, de haber ganado 5-2 a un equipo que está entrenando hace 2 años, sí. Y nosotros tenemos un mes y medio de trabajo, entonces, y haciendo la primera experiencia a nivel selección. Así que bueno, muchísimas gracias y gracias por el apoyo, y los espero todo el sábado en las semifinales del femenino, que esta noche va a salir en qué cancha se juega. Gracias, Jorge, un abrazo. Un abrazo. Ahí estaba, Jorge Díaz, es el hombre que está a cargo del fútbol femenino aquí en Villa Valores, que han tenido una incursión en la zona de, en este caso, en San Luis, capital, en el complejo Ave Fénix, un partido perdido, uno ganado, la verdad es que no creo que mejor no les pueda haber ido, porque vuelvo a repetir, la poca experiencia y la nada de experiencia, porque hace poquito que comenzaron a trabajar, en el fútbol femenino, que ha crecido últimamente muchísimo, no se imaginan ustedes cómo ha sido el crecimiento del fútbol femenino. Las chicas juegan realmente muy bien, la mayoría, por no decir todas. Así que bueno, hacemos la última pausa, señor director, y ya volvemos para la despedida. Corralón Sarmiento, Avenida Manuel Cuesta 110, en Villa Sarmiento. Reparto a domicilio sin cargo. Todos los materiales de la construcción están en Corralón Sarmiento, Avenida Manuel Cuesta 110, en Villa Sarmiento. Mediterráneo Automotores, plan 100% en pesos y sin interés. Gastos de entrega incluidos en cuotas. Retirada tu Renault a partir de la segunda cuota. Entrega de tu usado llave contra llave sin importar modelo y marca. Promoción Nueva Kangoo. Promoción Renault Quid. Representante en la zona Juan Aldeco. Teléfono 351-155-602-507. Mediterráneo Automotores. Se pasó de largas colas para conseguir una garrafa a tener gas las 24 horas por la guardia en sede central. Para mejorar el servicio, SEMNO adquirió 2.000 garrafas en el año 2017 y 2.000 más en el año 2018. E invirtió en la renovación de la flota de vehículos para traer gas desde los pozos petroleros y para hacer el reparto a domicilio. Cooperativa SEMNO. Avanzamos juntos. A una ciudad más limpia la hacemos entre todos. La Municipalidad de Villa Dolores pone en marcha un plan para limpiar toda la ciudad. Para ello, es importante tener presente el cronograma correspondiente donde usted, solo ese día, podrá sacar todo tipo de residuos. Esto no altera la recolección ya establecida. Señor vecino, esta es la oportunidad de que juntos hagamos entre todos una ciudad más limpia. Municipalidad de Villa Dolores. Gestión con gloria. Municipalidad de San José. Continuamos trabajando en obra pública, cultura, acción social. Un polideportivo modelo para todos los deportes y los mejores eventos. Municipalidad de San José. Gestión Hugo Gómez. Municipalidad de Villa Sarmiento. Seguimos trabajando en acción social. Ya llegaron los aportes desde la Nación para nuestros vecinos. Adquirimos una nueva pala cargadora 0 kilómetro para todos los trabajos de nuestro pueblo. Un pueblo que crece, un pueblo que sigue al lado del vecino. Municipalidad de Villa Sarmiento. Gestión Jorge Contreras. Muy bien, gracias señor director. Ya sobre la despedida de esta tarde del día 6 de agosto del año 2018, decimos que agradecerles
en este caso, a nuestros amigos anunciantes, decíamos, al gobierno de la provincia de Córdoba. Yo hago énfasis en este tipo de situaciones, nada más, en el sentido de que tener cuidado al encender fuego en algunos sectores de las rutas, en los campos o donde se le ocurra, las colillas de cigarrillo, el tema por los incendios. La verdad que da pena a veces cuando uno ve los grandes incendios, cómo se devoran campos, se devoran todo lo que tienen por delante, el fuego, dejando la fauna autóctona realmente devastada, de todo lo que tiene que ver, ¿no?, con el monte y digamos y lo que es silvestre, ¿no? Lamentablemente. Por eso el gobierno de Córdoba hace énfasis en este tema, ¿no? Lo que son los incendios forestales. Hay que tener cuidado, señoras y señores, con este tema. La Municipalidad de San José estuvo trabajando esta semana pasada con el boxeo, con el handball, siendo una de las sedes, importantísimo, y lo que se viene haciendo también, desarrollando un montón de actividades en lo que es deportes, tenis, ahí también patín artístico, todo lo tiene la Municipalidad de San José. Por eso también nosotros nos acompaña también a nosotros en esta gesta de que es por la camiseta a través de Cable Digital Canal 2. También a Corralón Sarmiento, en la avenida Manuel Cuesta 110, en Villa Sarmiento. Siempre digo yo, usted cruza el puente, el Sarmiento, como le decimos nosotros vulgarmente, pasa el puente, el Sarmiento, y allí está, primer semáforo, 20 metros a mano derecha, Corralón Sarmiento, avenida Manuel Cuesta 110, en Villa Sarmiento. También, bueno, a Mediterráneo Automotores desde Córdoba Capital, presentando el nuevo Kwid, el nuevo Renault Kwid, y también presentando la nueva camioneta, la nueva furgoneta, el nuevo utilitario. Se me fue. ¿Eh? No, el Captur es otro, también es de Mediterráneo Automotores, sí. Pero ya le digo, porque se me escapó, ¿sabes? Lo de Mediterráneo Automotores desde la ciudad de Córdoba. También estamos en vivo, así que no podemos parar para decir de qué se trata. La nueva Kangoo, es la nueva Kangoo que anda también surcando los caminos de la República Argentina. Con nosotros la Municipalidad de Villa Sarmiento también realizando obras para todos sus vecinos, poniendo en cuestión todo lo que tiene que ver para una mejor calidad de vida de todos los vecinos de Villa Sarmiento, gestión Jorge Contreras, la Municipalidad de Villa Sarmiento. Como también recién hablamos de la Municipalidad de la localidad de San José, la gestión de Hugo Gómez. Y SEMDO Limitada, nuestra cooperativa, que también sigue trabajando, se sigue aggiornando. Este invierno, no ha habido problemas con el tema garrafa, porque se compraron garrafas para que todos los vecinos no tuvieran que hacer la cola que se hacía normalmente el año pasado. Por suerte, este año se pudo solucionar ese tema, no hubo demasiadas colas, y habida cuenta del intenso frío que sufrimos en estos últimos tiempos, no hubo ningún tipo de problema. Así que felicitar también a nuestra cooperativa SEMDO por el trabajo que se viene haciendo. Y por último, como decíamos, también nos acompaña la Municipalidad de la Ciudad de Villores, que está haciendo o poniendo énfasis también en lo que es una ciudad limpia, ¿no?, para que nuestra ciudad brille todos los días, y que realmente nosotros cuidemos, porque también por eso somos medios desprendidos de algunas situaciones, y tiramos cualquier papel, arrojamos desde el auto o en la calle o caminando o en la moto, o tiramos la basura por doquier, por cualquier lugar. La Municipalidad de la Ciudad de Villa Dolores hace énfasis en esto, y por eso también hace poquitas horas acaba de inaugurar una nueva cuadra pavimentada, la Leopoldo Lugones, que une la General Paz con la 25 de mayo. Felicitaciones también entonces por el trabajo realizado en esta oportunidad. Nos vamos a ir nosotros para decirles que se viene para el próximo fin de semana la tercera fecha del fútbol del fútbol de varones. Se viene la final del fútbol femenino, como decía Jorge Díaz, que se va a jugar esta noche reunión de Liga Dolorense en el fútbol femenino. Se va a decir en qué cancha se va a jugar la segunda final aquí en Villa Dolores. Y se viene para los próximos días, ya le vamos a estar contando, una nueva fecha del campeonato de Tras la Sierra de Automovilismo en el autódromo Ernesto Mario Soto, enclavado en el paraje Alto de Castro. Allí se correrán el turismo histórico, el 1100, el 850 y quizás los areneros, que por allí algunos no quieren traer porque son los que más rompen la pista. Así que bueno, habrá mucha actividad para el próximo fin de semana, seguramente en los próximos días. Se lo vamos a estar contando nosotros en la próxima edición de esto que es Por la Camiseta, Cable Digital Canal 2 desde la Ciudad de Villa Dolores. Gracias, Alejandro Carvajal, nuestro director.
a Ariel Formini por el apoyo logístico, a, también al Agustín Formini en cámara, a Mirna Gutiérrez en los efectos. Señoras y señores, gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima edición de una nueva Por la Camiseta. Gracias y hasta entonces.